amistades, socios y amigos de la asociación, a este salón de actos de la Biblioteca Eugenio Trías, que amablemente nos acoge, y entonces pues las palabras son para agradecer a los gestores de la biblioteca y al Ayuntamiento de Madrid pues que nos haya cedido este magnífico y emblemático espacio para poder desarrollar todo el ciclo de conferencias. Por mi parte, de manifestarles mi satisfacción por poder finalmente llevar a cabo esta actividad. Como saben ustedes, desde la Asociación Madrileña de Críticos de Arte programamos para 2020 este conjunto de conferencias que, muy a nuestro pesar, pues nos vimos obligados a suspender dadas las duras condiciones que hemos vivido. En este 2021 parece que vamos remontando el periodo este ciertamente gris de la pandemia y esperemos que podamos recuperar la plena normalidad en un tiempo razonable. Mientras tanto, y aunque sea pues con mascarilla, limitaciones y tal, pues por parte de ANCA intentaremos continuar con este ejercicio de diálogo con el arte, desde la perspectiva siempre de la investigación y del análisis, y en la medida de lo posible pues aproximarlo a todos los amantes del arte que se quieran acercar. Les informo que el ciclo está compuesto por 6 conferencias, la inicial, que pasaré en breve a presentarles, y sucesivamente las de Encarnación Pisonero-Pisonero, que nos hablará de la figura del Pierlot en el arte, Eduardo Pierlot. Continuaremos con la conferencia de María del Socorro Morat de ASMAD, que introducirá el mundo de la neuroestética, una conferencia titulada Neuroestética, Arte y Cerebro, Belleza, Creatividad y Melancolía. Y bueno, sin pretender extenderme mucho, comentaré que tanto Encarnación como María del Socorro pues son de nuestras más conocidas socias y admiradas. Tendremos después en el ciclo 2 ponencias de jóvenes valores de la investigación artística, como son Rodrigo Carreño Río y John Aramburu Juaristi, respectivamente ganador y segundo premio de nuestro primer premio joven ANCA a la crítica de arte, que se celebró el año pasado y que nos van a presentar precisamente los trabajos que dieron lugar a este merecimiento, a los premios. Finalmente cerrará el ciclo la conferencia de un socio que, además de crítico reputado, tiene una trayectoria importante en la asociación. Se trata de Wilfredo Rincón García, que en esta ocasión nos va a hablar sobre la obra del pintor Francisco Pradillo. El ciclo se va a desarrollar a lo largo de los meses de octubre y noviembre en este mismo espacio, en el Salón de Actos de la Biblioteca, y pueden ustedes consultar las fechas a través de nuestra página web, que aprovecho para recordar, anca-criticosartemadrid.org. También podrán verla en los carteles que se irán colocando en los accesos de la biblioteca. También les comento que las conferencias van a ser grabadas y a medida que vaya siendo posible, pues su edición se van a colgar los enlaces en la página web para que se pueda acceder a las mismas, a visionarlas. Les animo intensamente a participar y a disfrutar de estas tardes que vamos a compartir, no solamente por la calidad de los ponentes, que resulta indiscutible, sino porque los temas que han escogido, dentro de su diversidad, pues creo que son ciertamente atractivos. Y enlazo en este punto con la primera conferencia. Inaugura este ciclo Tomás Paredes Romero. Para mí, la verdad que es muy fácil presentar a Tomás porque es una persona que con total seguridad casi todos ustedes conocen. Si no a él personalmente, sin duda casi todos conocerán su trabajo, porque Tomás, bueno, pues es crítico, ensayista, poeta, conferenciante, periodista, articulista y colaborador de varias publicaciones y revistas desde hace años, comisario de múltiples y muy variadas exposiciones, jurado de un sinfín de premios de pintura, algunos de ellos de reconocido prestigio nacional e internacional. Es coordinador y editor de un buen puñado de libros sobre arte y sobre varios artistas de los que ayuda a desentrañar el sentido de su trabajo. También colabora con galeristas, marchantes, curadores y críticos. Y bueno, en fin, sería algo pretender abarcar todo su itinerario profesional, porque bueno, pues está plagado de hitos que demuestran su incansable labor artística, a la par que la calidad, seriedad y sinceridad de su trabajo. Además de todo ello,
ha encontrado tiempo, generosamente, para ocuparse de las asociaciones de profesionales de la crítica de nuestro país, tanto desde la Asociación Española como desde la Asociación Madrileña. En ambas dos ha sido presidente durante bastantes años. Toda su labor docente hay que celebrar porque ha servido para impulsar y simplificar las asociaciones, y por ello un justo reconocimiento y en la convicción de que ha sido y sigue siendo una persona imprescindible para ANCA, pues se le otorgó la distinción de presidente de ANCA. Bueno, por resumir la semblanza, diré que se trata de toda una vida de profusa y prestigiosa trayectoria dedicada a la cultura general y al arte en particular. Quiero agradecerle personalmente a Tomás su disposición, siempre a colaborar en todos los temas de la asociación y en todas las actividades que realiza, y en especial pues, que haya accedido a abrir con su conferencia este ciclo. No quiero robarle tampoco mucho más tiempo. Y nos trae una conferencia que lleva por título Autómatas, Técnica, Arte y Creatividad. Particularmente me parece un tema pues, atrayente y singular, y también muy poliédrico, no sé. Bueno, sobre todo ello creo que nos va a ayudar a reflexionar Tomás, que abre el hecho de la palabra. En principio, pues, agradecer la asistencia de todos los amigos presentes y darle las gracias a Ester Plaza por la organización de estas conferencias, porque yo creo que son muy importantes que de vez en cuando en esta vida azarosa de la capital nos encontremos un grupo de amigos, de personas conocidas que tenemos los mismos intereses. Y en fin, eso hay que agradecérselo a Esther, que está trabajando muy bien en ANCA y que yo creo que le da también cierta visibilidad a ANCA. Y aunque ahora no está de moda el asociacionismo, yo creo que tiene sus pequeñas ventajas, y por eso yo siempre he estado dispuesto y estaré desde luego a lo que pueda hacer de mi parte en poder a la Asociación Madrileña de Críticos de Arte y de la Asociación Española, que yo creo que siempre debe nutrirse, pues y que se nutre, ¿no? De hecho, de las asociaciones económicas. Dicho esto, pues nada, yo estoy muy contento de estar en el retiro, en otoño, de estar con amigos, ¿no? Y para hablar un poco de nuestras cosas. Bueno, el otoño es una estación magnífica, porque yo creo que es la única estación que tiene olor y color, y es pues unos colores que nos recuerdan siempre la memoria del corazón, que es la que nos recuerda los tiempos vividos y el mejor tiempo vivido, ¿no? Todo el mundo recordamos olores de nuestra infancia, y muchas veces no recordamos imágenes ni colores, pero los olores de nuestra infancia los recordamos. Y eso es en una sociedad que se va quedando también sin olores. Yo de pequeño, mi padre me despertaba con la fruta del tiempo, y yo olía, con los ojos cerrados, sabía cómo olía una manzana, un melocotón. Hoy eso está desapareciendo y hasta las frutas se están quedando sin olor. Pero esperemos que no sea muy catastrófica la cosa y que podamos seguir. Cuando digo que nos reunimos un grupo de amigos a hablar de nuestras cosas, ¿qué son nuestras cosas? Pues es lo que estamos aquí, pues es el arte, son los libros, la crítica, son las exposiciones, la pintura, la poesía. Y yo he querido hoy hablar de los autómatas porque me parece una... decía Esther que es un tema poliédrico, evidentemente tiene muchas facetas. Yo voy a tratar de que se relacione lo más posible con temas de arte, porque además creo que ha sido una constante a través del tiempo, ¿no? El autómata es un mecanismo, ¿no? Para el drive, por ejemplo, el diccionario de la Real Academia dice que es una figura que funciona desde dentro, por sí sola, es decir,
decir, tiene un automatismo. Las palabras que se asignan o que se asimilan a autómatas son automáticos, que tan fácil lo tenemos todo y conocemos tanto, y automático no es nada más que la relación al autómata, algo que se mueve por sí mismo. De hecho, la palabra autómata procede del latín autómata, como suena, y el latín procede de automatos, griego, que significa espontáneo. Es algo que se mueve de una forma espontánea, luego a través del tiempo se le ha ido dando, pues, haciendo adorno, porque hasta son artistas, y se ha ido transformando la cosa. Para mí es una palabra, el diccionario la traduce muy escuetamente como eso, como el artilugio que tiene un movimiento y que proporciona, pues, una actividad física sin ser un ser vivo, ¿no? Entonces es asimilar una máquina a un ser vivo, pero para mí es algo más, ¿no? Para mí, pues, es como un sueño infinito, ¿no? Aunque muchas veces este sueño acaba en archiperre, como ya veremos, en un olvido, ¿no? Como ya veremos que le ha pasado a muchos autómatas. Yo no lo sabía, pero Esther me acaba de dar una referencia que el Ayuntamiento de Madrid tiene una orquesta de autómatas, y que, pero está, la han tenido, parece ser que se ha reparado en el ejercicio anterior, y ahora parece que se le quiere dar una salida y un conocimiento público, y sería muy bueno, porque ya vemos que el autómata participa de todo eso que yo he apuntado al principio, de creatividad, de arte, de fantasía. Luego veremos que claro, que hay momentos en que esa fantasía está al borde de muchas cosas, ahora lo iremos viendo, ¿no? Hay autómatas, los autómatas lo hacen las personas y lo disfrutan las personas, no hay ningún animal que tenga un autómata, ni un árbol, ni un vegetal, ¿no? Son algo estrictamente que disfrutan y hacen las personas, y eso señala muchas características y muchos pliegues del carácter de las personas, ¿no? Yo voy a hablar, por ejemplo, luego más extenso del caso del poeta Icabirón, ¿no? de GNDK, o de el rabí de Praga, ¿no? León Judá, que veremos que tienen unas connotaciones muy específicas, ¿no? Aunque sabemos que en la prehistoria hubo elementos que pueden asimilarse a lo que era el autómata, y que en el antiguo Egipto ya se conoce a través de la historia que había un Osiris que le prendía fuego con los ojos por un mecanismo, y luego el Nemón de Etiopía, que con los rayos del sol era una figura que con los rayos del sol emitía ciertos sonidos musicales. O sea, todo esto lo tenemos y lo sabemos anterior al florecimiento de Grecia, pero realmente donde tiene su cuna el autómata es en la Grecia arcaica. En la Grecia, en la mitología griega, nos encontramos con una figura que es impresionante, que es Talos. Talos era un gigante que había en la Creta minoica, y que hacía Talos era, daba tres vueltas al día a la isla, vigilando la isla, ¿no? Y cuando había un extranjero, que la metáfora es fuerte, Talos se metía en el fuego, se ponía rojo vivo y lo abrazaba, con lo cual no quiero decir a dónde iba la situación. Este Talos, pues, para unos fue el origen, según unos fue una criatura de Dédalo, según otros era de un otro gigante que había hecho Hefesto con la ayuda de los titanes, ¿no? Dédalo fue un arquitecto y un hábil constructor muy conocido en toda la mitología y en toda la historia.
el constructor del laberinto. En Creta se construye un laberinto que es el sitio donde entra una persona o un animal que sea entrar y no puede salir. Dédalo tuvo dos hijos, uno era Ícaro y el otro ya dije, y tenía un sobrino que se llamaba Perdis, y este Perdis era tan ingenioso como Dédalo, y Dédalo tenía celos de él, y aprovechando en una celebración de los puros inventos de Perdis, estando en la Acrópolis, le arrojó por un acantilado. Entonces la diosa, cuenta la mitología, lo contó Ovidio, en la metamorfosis, la diosa protectora del ingenio le convirtió en pájaro, el perdiz, y hizo que saliera volando y que no se matara. El hecho es que esto se relaciona con algo de los pájaros perdices. Yo no sé si aquí hay muchos conocedores del campo y conocedores de la perdiz, pero saben que la perdiz solo anida en llano o en seto, nunca en altura. Es decir, tiene un sentido, una relación mitológica, esto que es muy bonita, ¿no? Luego, pues, según Homero, Dédalo fabricó, además de construir el laberinto, construyó una inmensa pista de baile para Ariadna, que pudiera danzar, ¿no? Poseidón, que es el dios del mar y de los movimientos y el agitador de la tierra, era el dios del mar y de los seísmos, ¿no? Hizo, recriminó a Minos, al rey de Creta, que no le sacrificara los mejores toros que tenía. Los sacrificios en toda la mitología y luego en el mundo griego y romano han sido muy importantes, en el mundo azteca también, ¿no? Y le recriminó esto y entonces, para vengarse, hizo que su mujer, Parsifae, pues se apasionara con un toro. Y Parsifae le dijo a Dédalo que tenía que ingeniársela de modo que ella pudiera satisfacer sus deseos. Dédalo, que fue su, lógicamente, todo esta forma parte de la mitología, pero en Dédalo se construye un hombre muy ingenioso, y entonces que hizo fue construir una vaca de madera hueca y dentro poner en colección supina a la reina Parsifae. Según la leyenda, el toro, cuando la vaca era tan perfecta que cuando el toro la vio, enseguida quiso cubrirla y la cubrió, y Parsifae a los 9 meses parió el Minotauro, que era el mitad hombre, mitad toro, que es la figura clave con la que se construye el laberinto, porque Minos se enfada tanto y que le manda a Dédalo construir el laberinto para encerrar al Minotauro, pero a la vez encierra a Dédalo y a su hijo Ícaro. Entonces viene la otra leyenda, la otra historia del mito de Ícaro, que es después de varios meses encerrado en el laberinto, no sabían cómo salir y no se le ocurre otra forma que construir unas alas con plumas de ave y con cera y volar. El mito de Ícaro, todos lo sabéis, no es el hecho de que Dédalo con esa sala vuela, pero le dice a su hijo, si vuela demasiado bajo, los vapores del mar te van a atraer y te van a ahogar, y si vuela demasiado alto, el sol va a derretir la cera y te vas a caer igual. Ícaro, ante su alegría de estar volando, subió y el sol derrite la cera de la sala. Ícaro cae en el mar de Arcadia y se ahoga, y Dédalo sigue volando y llega a establecerse en la isla de Sicilia, que era la que acogía a todos los emigrantes, o digamos, idos de Grecia. Cuando Jasón
va con los argonautas a Creta, Talos, este famoso gigante autómata, le impide desembarcar. Pero no solo eso, Talos tenía una vena que le cubría todo el cuerpo, la historia era que esa vena tenía un tornillo, y si el tornillo del tobillo se caía o se aflojaba o lo quitaba, Talos se destruía y moría, ¿no? Que es otra reminiscencia del mito y de la leyenda del talón de Aquiles, que es que tiene, y todavía lo estamos oyendo, lo del talón de Aquiles, tener una y ahora se llama un tendón así porque está en el tobillo, que es donde tenía el tornillo Talos. El tornillo, que fue un invento de otro constructor, inventor, matemático, físico, filósofo de la Grecia arcaica, Arquitas de Tarento, que fue el que construyó, el que inventó el tornillo, y el que inventó la correa, y el que inventó la curva de Arquitas. Pero si lo traemos aquí es porque construyó una paloma mecánica. Estamos hablando del siglo V antes de Cristo, siglo V, final, principio del siglo IV antes de Cristo. Construyó una paloma que logró volar, una paloma mecánica que logró volar 300 metros, lo cual era un ingenio poderoso para el momento, ¿no? Polibio refiere que la existencia de una Andreida, que era una mujer mecánica también, que tenía clavos en los pechos, y entonces a todo el que le querían condenar, le condenaban a abrazar a la Andreida, con los resultados que uno se puede sospechar, ¿no? Los romanos no tuvieron un sentido tan público como lo tuvieron los griegos de estos autómatas. Existían, porque además la palabra es la misma en griego que la que usamos nosotros hoy día, ¿no? Pero lo tenían más como un juguete, como algo privado, como fetiche de las personas poderosas, de las familias poderosas. Se sabe que Antonio tenía un autómata de César y le habían puesto las 29 puñaladas que le dieron, y eso hizo que algunos de los que apuñalaron a César tuvieran que huir de Roma, porque tenían siempre el recuerdo. Él llegó a poner cada puñalada el nombre de quien la apuñaló a César. El primero fue Bruto y luego le siguieron los demás. Siguiendo el tiempo, pues aparece el emporio de Alejandría, y en Alejandría existió un científico, un físico y un inventor y mecanicista que era Hero de Alejandría, que vivió en el siglo primero de Cristo, del año del 10 al año 70, y este ya construyó el primer tratado de autómatas que tenemos, y además hizo un teatrito de marionetas que fue muy famoso, ¿no? Y se actuaba con la comprensión del aire, ¿no? Durante el Emirato Omeya de Al-Ándalus hay un personaje que está rayando entre lo científico, protocientífico, era filósofo. Él se creó en el Emirato Omeya, pertenece a Abderramán II, y Abderramán II le mantuvo a él como enseñante de poesía, aunque esto en el Emirato y en el Califato eran muy protectores de los poetas, ¿no? Y este Abbas Ibn Firnas, pues se tiró desde la torre de la mezquita y voló unos metros con una gran lona, y con un poco de fantasía se dice que es el primer intento de un paracaídas, porque él salvó la distancia, y desde la torre de la mezquita abajo no es, y él salvó con una gran lona y se tiró. Pero luego, 20 años después, quiso volar y se construyó unas alas de halcón y de cera, imitando a lo que hizo el mito de Ícaro, y ahí
se tiró, quiso volar y se partió las dos piernas. Pero él vio que el error estaba no en su ambición, sino en que no supo que tenía que haber armado las dos alas con una cola para guiarse, porque si se hubiera guiado con la cola, entonces no hubiera caído con el estrépito que cayó. Si veis una paloma que no tiene cola, no puede volar. Agita las alas, pero no tengo por qué, no puede guiarse. Bueno, este abad fue, inventó una clepsidra, trajo al Andalus la talla del cristal de roca, que hasta ese momento era una exclusividad del mundo egipcio, solo los egipcios tallaban el cristal de roca, y este lo trajo, y además trajo las tablas de Sinking, que eran unas tablas astronómicas, hizo un astrolabio, ya, bueno, era un genio, pero su relación más con el tema del autómata está en lo de las alas que hacía, en esa especie de paracaídas que quiere crear, ¿no? Luego hay un personaje que creo que es muy importante, que es Shlomo ben Yehuda ibn Gabilor, que es un poeta medieval y que forma parte de la escuela de hebraico española de Posillo. Cuando se dice, y se suele decir con más frecuencia de la que debiera, que la Edad Media fue una época oscura, todos estos personajes que estoy nombrando, y sobre todo la escuela hebraica española de Posillo, es una edad pura, Edad Media, y no tuvo nada de oscuro, al contrario, eso se crea un emporio de riqueza. Y esa en el califato de Abderramán III surge por un nazi que era el consejero del rey, que fue el que protegía más a estos poetas. Esta escuela de hebraica, de española, hebraico-española de poesía, está formada por mucha gente, pero sobre todo por cuatro figuras que resultaron extraordinarias, como una es Nagrela, que es un poeta nacido en Córdoba y muerto en Granada, en 1056 muere. Luego, el más importante de todos es Shlomo ibn Gabilor, y hay dos poetas más, que son Moses ibn Erra, un granadino, y Yehuda Halevi, que es más conocido, y que yo creo que la plaza de la fundación de Rafael Botti se llama Yehuda Halevi, que fue un poeta que ya no fue nacido en el Andalus, pero por ejemplo, y Gabilor es un poeta que nace en Córdoba, y nace en Córdoba en el año 1021, y me extraña mucho que este año, que se cumple el milenario, no haya por ninguna parte un indicio de algo, porque no es un poeta baladí ni un poeta cualquiera, es un hombre que hizo, que inauguró la poesía profana en el mundo hebreo. Hasta Ibn Gabilor, el mundo, la poesía hebraica había sido una poesía sagrada, pitán le llamaban, que era una poesía pues, solo religiosa, pero llega Ibn Gabilor y inaugura la poesía secular y inicia la poesía sacra en Sefarad, en España. Son unos personajes fantásticos. Ibn Gabilor nace en Granada, en Málaga, pero casi toda su vida la desarrolló en Zaragoza, que fue donde escribió un tratado. Allí se detuvo por un poeta clásico hebraico y por un filósofo, ¿no? Y luego la posteridad pues, le recuerda más como filósofo en cierto momento y luego desaparece, ¿no? Porque no hubo una. Se latinizó el nombre con el nombre de Abencerrón, pero eso no se identificó hasta el año 1874 y hasta 1974.
no aparece una edición de la poesía secular de Ida Milón, de modo que estamos descubriendo ahora pues toda esa riqueza que ha estado siglos oculta, porque él se le tomó por un momento dado por un filósofo árabe, porque todos estos poetas, siendo hebreos, escribían en árabe y luego traducían cuando podían las obras al hebreo bíblico, pero estaban apoyados por el califato y entonces tenían que escribir en árabe, que es lo que se hacía entonces. Y Gabirol era un personaje muy antiguo, muy adulto, muy feo, bajito y con una enfermedad cutánea, y entonces pues se entiende que tuviera muchas peleas y mucha relación con la sociedad, porque era un culo de mal asiento, no estaba bien en ningún sitio, de hecho vivió pocos años. Se construyó una muñeca, seguramente tendría muchos problemas para tener una relación con una mujer, y se construyó una muñeca de madera con talla natural, con una talla a escala natural, y entonces convivía con ella. Y cuando empezó a correrse la voz de que tenía un fetiche y tal, en estos tiempos tan peligrosos, pues él la destruyó ante el temor de que dijeran que era un hereje o que estaba haciendo alguna función nefasta, ¿no? Hoy se detiene por el poeta alegremente, ¿no? Porque yo creo que estamos en los inicios. Ya digo que la primera edición de la poesía secular de Ibn Gabirol es de 1974, ayer, y Alfaguara hizo una edición buenísima, con traducción de Elena Romero y selección desde el hebreo de toda la poesía secular de Ibn Gabirol, en una edición, en aquellas ediciones que hacía marrones, con las tapas marrones, pero fantástica edición, en la que se va viendo y uno percibe que los temas que trata ya no son los temas de la poesía sagrada de hebraica, ¿no? Porque aquí habla del vino, habla de la mujer, habla del amor, habla de muchas cosas, que en la poesía sagrada todo era una relación con Dios y con las cosas. Él era un personaje, ya digo, muy soberbio, sabía sus valores, fue muy protegido, hizo una obra famosísima que se llamó La Corona Real de Poesía Sagrada, que en un tiempo la tradujo en España, el poeta sevillano del ultraísmo, y luego él siguió y llamaba en su poesía misma, él se autoproclama como príncipe de la poesía y dice que la poesía es su esclava, ¿no? Pero era un hombre con muchos componentes físicos, y hoy pues, se está descubriendo, se está diciendo que es el poeta más moderno del medievo, ¿no? Lo cual yo creo que es un poco precipitado, ¿no? Porque hay que saber mucho más y estudiar mucho más y conocer mucho más, por ejemplo, la poesía de este hombre, ¿no? Luego, en 1206 hay otro inventor en el Andalus, que Al-Ghazali, que fue un hombre que ya en esa época creó un cauciador automático de vino y un dispensador, es que es curioso, un dispensador de jabón y de toallas. 1206, hace 900 años que estamos diciendo cosas de este tipo, ¿no? Y te parece asombroso que hubiera mente que hicieran estas cosas, que están entre el arte, entre la utilidad, entre eso les quita un poco de aire, porque el autómata generalmente la relación mayor que tiene es con el arte, porque no es algo que sirva para hacer otras cosas, excepto algunos que han tenido. El 12 de julio de 1515 se celebra una fiesta de coronación de Francisco I de Francia, y a ella acuden, lógicamente, Giuliano de Medici, y Giuliano de Medici le regala un león de oro a Francisco I. Un león de oro que era
y estando la sala llena, un león entra por la sala, entre el público y va andando, el león va marchando hasta quedarse frente al monarca, Francisco I, y cuando está frente al monarca se abre y del lomo del león unos lirios que eran las flores, flor de lirio, el lirio que simbolizaba a la monarquía francesa, a la reina francesa y a los Medici, ¿no? Lógicamente, digo lógicamente por la relación de personajes, este león estaba construido por Leonardo da Vinci, que lo construyó en 1495, y hizo también otro, un vestido de medieval, que él se lo quedó y luego se lo regaló también a los Medici, porque luego se fue, fue un protegido de Francisco I en Francia. Hay un otro autómata famosísimo, que es el Golem. El Golem es una palabra que se inventa para nombrar a este personaje, que era un gran autómata de barro hecho por el rabino de Praga, Judá León. Y el rabino dice que se movía por unas combinaciones cabalísticas que al final juntas las combinaciones cabalísticas nombraban o hacían el nombre de Dios, ¿no? Tiene otra connotación ya que era un rabino, ¿no? El rabino Golem solo obedecía al rabino, lógicamente, por eso lo había hecho, y lo utilizaba para vigilar el gueto, sobre todo de Praga, y vigilar la sinagoga para que no hubiera ningún desmán que no debiera de haber. La leyenda cuenta que el Golem era tan eficaz y tan proteico que la mujer del rabino le mandó sacar agua del río Moldava y sacó tanta agua que la inundó la ciudad, que era una máquina, lógicamente, ¿no? El río Moldava, que está plagado de unas preciosas mejanas en cuya ella vivió Vladimir Horan, el poeta. Hay otro personaje famosísimo que es Juan el Asturiano de Cremona, de 1500, que vive en Toledo y muere en Toledo, viene a Toledo y muere en Toledo en 1585. Y fue un inventor de actividad, un ingeniero, un creador de ingenios, y inventó él, hizo un invento con unas columnas que aún parece que se conservan dos, habrá la alusión de ella, y luego el mayor invento que hizo fue subir el agua del Tajo al corazón de la ciudad de Toledo. Hizo una subida y luego intentó hacer otra subida para directamente abastecer el ejército del agua necesaria del Tajo, pero esta no se la pagaron y lo que se cuenta es que se quedó en la ruina y entonces le daban una comida de beneficencia y le inventó un autómata que le llamaron el hombre de palo, y el hombre de palo se regía por unas vías en Toledo y era el encargado de ir a recoger todos los días la comida de Juan el Asturiano y a mendigar, a protestar, porque él estaba tan necesitado que no tenía, estaba en la ruina. Julia Sanzangulo, en su mirada actual, el 14 de julio creo que fue, pusiste una relación al hombre de palo, porque se cuenta que hay una fuente que dice que el hombre de palo fue quemado y destruido a la muerte de Turriano. Turriano acompañó al emperador Carlos a su declive en Extremadura y se cuenta que lo destruyó. Otros dicen que se lo quedó una familia de Toledo y fue pasando hasta que lo adquirió un anticuario, y este anticuario lo vendió al Museo Nacional de Estados Unidos. Hay una foto de él, no se sabe muy bien si la foto es de un pastiche o es auténtica. Es muy difícil
que sea de una realidad, porque es una foto en color, es muy difícil que pueda estar coloreada la foto, pero es muy difícil que sea, y lo más lógico es que sea de un pastiche. Pero ese es otro de los autómatas famosos de la historia, ¿no? Se cuenta, y es cierto, que Genetica, que en latín, Renatus Cartesius, además, quiero decir que Renatus Cartesius lo escribió todo en latín, luego se fue traduciendo al francés, pero en ese momento la lengua común y la lengua de uso era el latín, era de 1596 y 1650. Y lo curioso de este hombre es que este hombre representa, se le tiene por el padre de la geometría analítica, se le tiene por el padre de la filosofía moderna, forma el racionalismo del siglo XVII, es un hombre que crea los principios de la óptica, hace un tratado del alma que la Iglesia pone, siendo clérigo, la Iglesia pone en su libro, en el índice del libro prohibido, y él tiene, pues con todas estas cosas, hace mucho más difícil lo que ocurre en su vida. Él se retira, se marcha de Francia a Holanda y vive en Holanda 20 y tantos años. Se marcha en 1628 y vive hasta los años 40. Y en el año 40 tiene una hija ilegítima con la criada. Él era un clérigo, era pertenecía al clero. Y entonces, pues bueno, esta hija se medio oculta, pero esta hija se muere a los 5 años, y entonces Deca se hace construir un muñeco imitando a la hija y se la lleva a los viajes, vive con ella, convive con ella, se acuesta con ella en la cama, y en un abordaje de unos viajes de Cartesius, pues claro, empieza el banco, dice, tira, salte el capitán del barco, se encuentra una muñeca en la cama de Cartesius y la tira al mar como si fuese algo provocacionante, la desolación de René Descartes, ¿no? Que fue un hombre prodigioso y terminó su vida, muere en Estocolmo en el 1650, porque la reina María Cristina de Suecia le llama para que sea su preceptor y le enseñe los dictados filosóficos que estaba llevando, que estaba haciendo acá. Cronológicamente, después, en 1737, aparece un personaje francés maravilloso también por las cosas que construye, que era ya de Bocanson, y ya de Bocanson hace el primer telar autónomo que existe, mecánico, lo hace él, pero hace todavía una cosa más llamativa, que es un pastor a tamaño natural que tocaba una flauta. Eso produjo una conmoción en Europa, porque iba la gente, pagaba por ver al pastor, ¿no?, tocar la flauta, y entonces creían que tenía un órgano dentro del vientre el pastor para producir lo de la flauta, pero luego abrían y veían que no, que había conseguido con los mecanismos, con aire y con presiones, que el pastor tocara la flauta, el autómata. Pero es que al año siguiente, en 1738, hace el pato digestor, que es un pato que construye con 40 piezas móviles, 400 piezas móviles. Hace un pato fantástico, que el pato grana, canta, come grano, digiere el grano, lo defeca, o bueno, hace una especie de milagro, ¿no? Y pues tiene una fama universal, ¿no? En el siglo XVIII todos estos inventos estaban muy, aparecieron cantidades de constructores, pero muchos, quizás el más famoso fuera Wolfgang Kempelen, que era un aristócrata nacido en Bratislava, que era aristócrata, escritor y ajedrecista, y construyó un autómata que le llamó el turco, que jugaba al ajedrez y que ganaba.
sea, son ingenios que están relacionados con el arte, con la ciencia, con la tecnología. Hay una idea ahí, es una mezcla importante, ¿no? En 1773 hubo otro personaje celebérrimo, que John Joseph Mervyn, que es, hace un cisne plateado de tamaño natural, y el cisne consigue cantar, consigue acicalarse las plumas de las alas con el pico y consigue pescar en un estanque, con lo cual es una cosa que parece un cuento de hadas, ¿no? Pero que existió, ¿no? Y luego pues, hubo muchos más, Johann Metz, Ronald Dini, Thomas Alva Edison, la muñeca que se manda a construir Kokoschka, la muñeca de una copia de Alma Mahler, ¿no? Y luego con esta, en este mundo yo creo pues, que hay que mencionar los robots, porque los robots son uno de los pasos de los autómatas, ¿no? La palabra robot la inventa un escritor checo, Karel Čapek, y en una obra de teatro que publicó en 1920, ¿no? Y en esa obra hay un sistema de gente que trabaja, porque él le llamaba, decía que los robots ejercían un trabajo esclavo, que no les gustaba, que es lo que hacen hoy, hacer un trabajo que no les gusta a los demás. O sea, es una cosa tan moderna, ¿no? Y la palabra robot lo saca de... la palabra robota en checo significa trabajo, y él le quita la A y lo deja en robot y crea ese personaje que es el que va haciendo el trabajo que no le gusta a nadie. En ese orden de invenciones, en 1874 se presenta la primera máquina de escribir que está relacionada con toda esta tecnología y con estas cosas, que era una Remington. Y bueno, yo creo que merece la pena recordar un poco, acabo de nombrar a Kokoschka, la situación de Alma Mahler. Todo el mundo sabe, o por lo menos en esta sala sabéis quién era Alma Mahler, que era una de soltera Alma Margareta Singer, y fue una mujer compositora y pianista, que nació en Viena en el 74 y murió luego en Estados Unidos. Y empieza a saltar a la fama, primero porque era una muy buena pianista, luego tendría su carrera de compositora y pianista, se paró porque Mahler era muy celoso y él quería que estuviera relacionado, decía que las mujeres no eran para componer y que las mujeres tenían que estar más atentas a la casa, porque Mahler tuvo dos hijos, ¿no? Pero ella fue un poco santa cama, ¿no? Porque bueno, tuvo relación con propio, parte propio de abogados, y tuvo relación con su maestro musical, que era Zelensky, y bueno, tuvo muchas relaciones. Mahler se muere en 1911, y de 1912 a 1915 tiene Alma Mahler una relación tumultuosa con Kokoschka. Kokoschka era un hombre de un carácter bastante salvaje y además muy dominado por su madre. Su madre veía muy mal la relación con Alma Mahler, ¿no? Y se quedó embarazada, y ella pues le alentó, permitió que abortara, porque no quería que de esa relación quedara ninguna muestra. El hecho es que en 1915 Alma Mahler se cansa de la vida y del carácter de Kokoschka, se va y vuelve a encontrar a Walter Gropius y se casa con él, y tienen una hija, pero a este también la deja, cuando se muere la hija lo deja también, se separa, y luego se casa con Berfer, el poeta y novelista, y ahí es donde empieza ya la época del año 38, entonces ellos se van, están viendo lo que va a pasar con los judíos y huyen de Europa, vienen a España, de España van a Lisboa, de Lisboa se van a Nueva York y allí se establecen, y allí mueren en 1964. Oscar Kokoschka estaba perdidamente enamorado, apasionado de Alma Mahler, que era una mujer guapísima,
y una mujer muy inteligente y que tenía, pues, era una especie de prima donna del momento. Se dice que el beso de Gustav Klimt está relacionado con ella. El cuadro más famoso de Gustav Klimt es el beso de la secesión vienesa, es el beso, y los primeros besos que le dan a las mamás se lo da Gustav Klimt, que tenía también una vida un poco disoluta, rodeado de ninfas y de mujeres y demás, ¿no? Pero esta mujer, además, Kokoschka hace un cuadro que se llama La novia del viento, que es un cuadro en el que están los dos como abrazados en una cama que está en el Museo de Basilea, y que cuando alguien vaya a Basel a la feria se debe acercar al museo, porque es uno de los cuadros más llamativos de Kokoschka y del Museo de Basilea. Cuando se va, cuando le deja, Kokoschka contacta con Hermine Moss, que es otro personaje extraordinario, una mujer dadaísta que se dedicaba a construir juguetes, unas veces diabólicos, otras no, y le manda a hacer una muñeca copia de Anna Mahler. Pero sea igual, que yo tarda tiempo, pero cuando se la lleva, a Kokoschka no le gusta mucho la muñeca que le trae, la imagen, pero se la queda. Entonces se va adaptando a vivir con ella y pues le llamaban la mujer silenciosa, y se adapta de tal forma que incluso contrata a una mujer para que la vista y la se en determinadas formas, porque iban a las fiestas y a los actos que estaban invitados, y él se hacía acompañar de la mujer silenciosa. Total, llegó un momento en que él se hartó y en una de esas hizo una fiesta. Y se emborracharon tanto que derramaron una botella de vino por encima de la muñeca. Entonces alguien lo vio en el jardín, creía que era un asesinato de verdad, llamaron a la policía, bueno, y se aclaró que era la muñeca con vino. Y tal, luego Kokoschka siguió, se hizo inglés, luego renunció a la nacionalidad inglesa y tomó otra vez la austríaca, cerca de Viena, y murió en Villeneuve, en el Tago de Ginebra, ya casi nonagenario, con 90 y tantos años. Hay otro aquí, tema muy bonito, muy cercano en esto, y es que la mujer, la hija que tuvieron Anna Mahler y Werther Gropius, se llamaba Nanon, y fue una chica que murió a los 16 años de polio. Alban Berg, que era amigo de la familia, le hizo un concierto, el concierto para violín y orquesta a la memoria de un ángel, porque todo el círculo de amigos decían que la niña que está en Anón era un ángel, que había tenido la desgracia de nacer con polio y de morir tan temprano. Luego, en este contorno romántico, los románticos alemanes, Eta Hoffmann era un apasionado de los autómatas y escribió una novela que se llama Olimpia, que tuvo mucha relación con sus coetáneos y con los posteriores, ¿no? Y luego Clemens Brentano igual, son autores del romanticismo alemán que eran muy asiduos y muy amantes de las máquinas escabrosas, llamaba Brentano. Antes decía que muchas veces los autómatas acaban en archiperres abandonados, ¿no? Y es que, por ejemplo, Goethe descubrió en un coleccionista uno de estos autómatas que lo habían dejado en una casa de empeño, y luego lo rescató un coleccionista, porque siempre acaban olvidados, que es lo que yo comentaba antes con Esther cuando hice el instrumento. Si tiene una orquesta de autómatas, debe ponerla a funcionar, porque si no, si eso se va dejando, son máquinas que no se utilizan, si se utilizan, pues se van reponiendo, se van reparando, y si no se utilizan, acaban eso en una escombrera. En este orden de cosas, yo creo que no puedo dejar de recomendar la lectura de Felisberto Hernández.
Feliberto Hernández es un autor uruguayo, nacido en 1902 y muerto en 1974. Era hijo de un tinerfeño, su padre era de Tenerife, se fue allí, se casó, y él nació ya en Uruguay, y era un compositor y pianista. Pero era un hombre muy singular, también tiene una vida novelesca, se casa 4 o 5 veces con personajes extrañísimos, uno de ellos una espía española, que era espía de la KGB, que nadie sabe qué tiene que ver esa espía con Feliberto Hernández. Pero Feliberto Hernández en los años 40 deja de dar conciertos y se pone a escribir. Y hace una literatura tan fabulosa que merece la pena leer. El mayor acierto de Feliberto Hernández, o la peculiaridad, es que le hace hablar a los objetos. O sea, los balcones hablan, las plantas hablan, las lámparas hablan y conversan con eso. Y escribió además una obra que se llamaba Las Hortensias, que son dos muñecas de goma, de látex, en el que llega un momento en que tienen tanta importancia en la casa que los vivientes, con él, su mujer y los demás, eran en segundo plano y allí los protagonistas eran las muñecas, ¿no? Antes de la pandemia leí que un japonés había creado un prostíbulo con muñecas de goma, de látex, y que además luego las rellenaban de agua caliente para que el tacto fuese lo más aproximado a una carne femenina de una cierta temperatura, y le dije, tú has tenido que leer a Feliberto Hernández, porque es lo mismo que este hombre relata en la novela, ¿no? Italo Calvino decía que es el único autor que no se parece a ninguno. Gabriel García Márquez decía que si él no hubiera leído a Feliberto en los años 50, él no sería el escritor que era, ni hubiera escrito lo que era. Otro de los admiradores de él es Cortázar le hace unos elogios tremendos, y además tiene una gran influencia de Feliberto Hernández, y también Juan Carlos Menti, que dijo una cosa que es cierta, ¿no? Dijo que nunca sería un autor conocido, pero que siempre sería un autor que permaneciera. En el año 1932, en la Quinta Avenida había de Nueva York, estaban los almacenes SAC, y invitaron a un escultor, que no es muy famoso, pero que era, entonces estaba en boga, que le estergaba a que hiciera un maniquí para los almacenes, para los escaparates. Este había hecho ya varios maniquís, y tenía el problema de que los hacía de cera, y cuando la cera se pone en un sitio cerrado, en cuanto el ambiente se calienta un poco, pues se deforman, se caen, y entonces consiguió hacer un maniquí de espuma de jabón con un alma de yeso. El interior tenía una construcción de yeso, y luego fue tallando con espuma de jabón. Bueno, lo hizo tan perfecto que tuvo un éxito apoteósico. Y este éxito, pues los grandes almacenes, cuando terminó el contrato de tiempo temporal que tenían, pues le dijo, nos queremos quedar con esto, y dijo, no, me llevo a Cintia, que es como le llamó, y se llevó a Cintia, y con Cintia iba a todos los sitios que le invitaba, iba con Cintia, pero es que llegó la cosa a tal extremo que es que al final ya a quien invitaba a todos los actos era a Cintia, y él tenía que ir con Cintia, que es un tema simpático y demás, ¿no? Luego está, pues, por ejemplo, Villiers de Mislada, que es un simbolista francés, hizo una novela, La Eva Futura, que era una andreída, ¿no? Y entonces Tomás Alva Edison la construyó, la materializó, y se la entregaron a Lord Eva, que era un hombre que había tenido un diplomático, que había tenido un desengaño amoroso, y le dieron esta Gineida, que era como la llamaban, entre mujer, entre símbolo y tal, que es la Eva Futura de Villiers de Vigeada, ¿no? Entre nosotros, pues bueno, también Ramón Gómez de la Serna tenía una mujer de cera en su despacho, y muchas de las fotos que veréis está Ramón hablando con la muñeca y dirigiéndose a la muñeca, ¿no?
Y así últimamente también hay un libro muy bonito que se llama Un pequeño mundo ilustrado de María Negroni. María Negroni es una poeta argentina de Rosario de 1950 que vive en Nueva York y que es una grandísima poeta. Pero en este libro que ha publicado una editorial que publica cosas, el nombre ya es indicativo, se llama Wunderkammer, que es en alemán la Cámara de las Maravillas, ¿no? Y publica cosas muy bonitas, ¿no? Y en este libro, que es pequeñito, ¿no?, pero que es extraordinario, ¿no?, pequeño mundo ilustrado de esta poeta, porque ella es una poeta magnífica. Y en este libro ella dice: el cine comparte rasgos con el autómata. Puede que sea incluso el autómata paradigmático en la era de la revolución mecánica. Hay otros personajes que los que estamos aquí los conocemos, Celedonio Perellón, tenía dos maniquíes desnudos en la entrada de su casa y les ponía, las vestía con medias de estas suculentas negras con ropa, ¿no?, un poco en su mundo erótico y exótico, ¿no? Y sin olvidar, claro, estamos hablando desde Arquitas de Tarento, el siglo V antes de Cristo, hasta Theo Jansen, que Theo Jansen es, por ejemplo, el que hace las bestias de las máquinas de la playa, que seguro que todos lo habéis visto, porque él hace unas grandes máquinas, unas grandes bestias en la playa con tubos merma de este amarillo que es para la luz corriente, y entonces con botellas grandes de Coca-Cola con agua y aire establece unas presiones y hace que estos se muevan automáticamente. Y digo que tenéis que ver, porque BMW, en uno de sus anuncios que hizo, era una de estas máquinas de la playa de Theo Jansen, y yo estuve con él, estuve con Gigi Corbetta, los dos estuvimos en Rotterdam, estuvimos aquí en Madrid, estuvimos en todo el principio presentando la obra, porque es un holandés que es artista e ingeniero, y entonces mezcla eso, y él se ha hecho un nombre fabuloso. Iba a hacerle aquí una exposición y al final no llegaron, yo creo que sería un problema económico, porque ahora se han hecho tan conocidos, ¿no?, pero que hace también pues esos animales que les llaman máquinas de playa, que son auténticos autómatas, ¿no? Bueno, ahí lo que acabo de hacer pues es una síntesis muy grande, ¿no? Tendríamos que estar hablando de muchas cosas, y he traído algunos temas siempre que estén relacionados con el arte, y que es con lo que a nosotros nos congrega. Yo no quiero hacer ninguna reflexión moral, ningún valor de todas estas cosas que he dicho. Yo creo que cada uno es suficiente para que haga sus preguntas, sus respuestas, y que lo estime como crea conveniente, ¿no? La idea era excitar un poco la curiosidad, porque esa curiosidad pues vale para mucho, ¿no? Y luego, pues, para terminar, quería hacer solo una reflexión con respecto a la crítica, que es lo que más nos une y que es lo que nos congrega, ¿no? Y es la siguiente, ¿no? Un libro, en un texto de Odiseas de Litis, que se titula Antes que nada la poesía, dice Litis que con el cimillo se puede atrapar las aves, pero no su canto. Quiere decir esto que el crítico tiene que ser profesional y tiene que tener información, y el poeta igual, pero luego tiene que tener algo, agregar un algo de magia, un algo de peculiar, una sensibilidad especial para llegar al alma de las cosas, que es de lo que se trata, para llegar al alma del arte. Y luego, pues, en esta época que veo tremendamente narcisista, yo creo que el crítico está obligado a reconocer el talento de los otros y a proclamarlo, y además a divulgarlo sin ningún tipo de narcisismo. Yo creo que sobran narcisismo ya en esta época, del político, del otro, todo el mundo es una especie de un jardín de narcisos, y yo creo que el crítico, pues, lo que le avala y lo que le representa es que difundir y reconocer el talento de otros
y él sabe que su obra, que puede ser una creación, que no, no la estoy negando, pero que su obra depende de una obra. Y nada más, muchas gracias. Pues es el momento de hacer algún comentario, alguna reflexión, alguna pregunta, lo que queráis, pues a vuestra disposición hay incluso un micrófono. Julia, comenta. Si quieres, no sé si. Julia, se ha por eso. Sí, sí, bueno. Tomás, gracias por la presentación, que ha sido un recorrido de milenios, diría yo. Pero nos ha hecho de menos el cinetismo, que tiene algo de ese artilugio mecánico también. Recuerdo la exposición que hubo en Telefónica, que estaba Luban, entre otros, con esos artilugios mecánicos. La misma pareja de Nicky de Saint-Paul. Que hace esas fuentes con los artilugios también de hierro que se mueven, ¿no? Porque ese movimiento quizás sea el que artístico el que más se acerque a la idea del autómata, no sé qué te parece. Sí, bien. Es que quiero decir que era lo que he tratado de hacer un poco de síntesis con los nombres así más bollantes, ¿no? Pero evidentemente. Yo estuve hace poco en un museo que se llama Museo de la Ilusión, en Madrid. Estuve hace 15 días, ¿no? Y pues, no sabía de lo que era. Era un museo que hay en la calle Doctor Cortés y es todo arte cinético. Y lo tienen como para los niños y es más bien para los mayores, porque son elementos de arte cinético donde hay una relación de espejos que se multiplican es la línea, evidentemente el arte cinético es cinético porque se mueve y todo lo que se mueve genera una, y estos artistas vienen de esa corte, ¿no? Porque luego el autómata lo que ha hecho ha sido sobre todo proponer y propagar la tecnología. Algunos lo considerarán como una artesanía también, otros como un arte, pero quiero decir que hay mucha artesanía y mucha tecnología que no se haría, que no se hubiese hecho si toda esta serie de inventores no hubieran estado. Evidentemente el tornillo que inventa Arquita de Tarento en el siglo V antes de Cristo no va a ser el tornillo que usamos ahora. Pero algo tiene que haber en un primer momento para que luego se perfeccione, que es lo que ha pasado siempre. El telar que inventa Moncanson, pues no será el telar que se utiliza hoy, pero sí proponer las primeras bases para que eso suceda, ¿no? Una paloma, y Firnas, cuando se lanza desde la torre de la mezquita con un gran lona, enorme lona, ¿no? En los pies, para tratar de planear y decir, inventar un paracaídas, pues evidentemente no es el paracaídas de hoy, pero sí va dando pistas y va dando señales para que esa tecnología se vaya completando. De modo que sí, claro, la mayoría de los cinéticos, bueno, Tengelí, que era el marido de Jacques de Saint-Phalle, pues hacen máquinas que se mueven, máquinas ingeniosas, y otros muchos, Hagan, Jacob Hagan hace papeles que se mueven y ves que te da la impresión que se mueven, como en este museo, que es curioso, ¿no? Que yo creo que es un negocio particular, el Museo este de la Ilusión de Madrid, y que estuve hace esos 15 o 20 días y que había cola para verlo, ¿no? Luego yo creo que es más de que alguien que no sea, que conozca un poco el cinetismo y eso, porque le debe interesar menos,
porque luego te pasas por pasillos que con el efecto de movimiento te dan la sensación que se mueve, o sea, todas esas cosas. Sí, sí, evidentemente, pues tiene relación con eso. Me alegro mucho de volver a verte aquí y reunidos en esta sala presencial, de forma presencial, me voy a quitar la mascarilla, y que me ha interesado mucho esta disertación tuya, la verdad, no la esperaba, no esperaba que fuera de esa manera tan amplia y sobre todo tocando temas que no son los que tocamos normalmente, ¿eh? Los de los autómatas. Y esa unión de arte y ciencia que muchas veces vemos en exposiciones tan interesantes, por lo menos para nuestro ámbito de la crítica, y que no estamos acostumbrados tampoco a analizar en profundidad. Y ese recorrido, la verdad es que me ha sugerido muchas cosas a mí misma. Cuando me hablas de Kokoschka, que yo he leído muchísimo de él, pero nunca pensé en el autómata, en la figura de Alma Mahler, la representación. No sé, me hace pensar ideas para incluso para trabajar yo, yo misma. Y bueno, pues lo que dice Julia de lo del arte de acción mecánica, yo creo que es otro ámbito, yo creo que es el arte mecánico, cómo lo han utilizado los artistas, como reflexión artística, pero no, yo creo que tu conferencia iba en otro sentido, sí. Me daba la impresión. Pero perfectamente se pueden unir, ¿no? Y yo nada, no te quiero preguntar nada, simplemente que me ha interesado mucho, estoy contenta de que estemos aquí y que sigamos así muchas veces más, y la reflexión final también me ha gustado, la reflexión tuya sobre la crítica, me parece muy interesante. Gracias, era la idea de no, porque uno puede pecar de hacer valoraciones morales, porque cuando a Descartes, que era el padre del racionalismo, le encuentra en una muñeca de la cama, no se sabe para qué, es una cosa entre morbosa. Ya hay una historia curiosísima que algún día la tengo que hacer por curiosa, simplemente, que es las noches célebres. Descartes tuvo una noche célebre el 10 de noviembre de 1619, en el que tuvo tres sueños. Y uno de ellos aparecía un melón que no había visto nunca, en el otro sueño una explosión, y en el otro sueño se encuentra un diccionario y un corpus poetarum abierto por una frase. Él luego interpreta estos sueños y eso le lleva a decir, porque el verso le dice, tú tienes que elegir la vida que quieres llevar. Y entonces, a partir de eso, porque Descartes en ese momento era soldado de Guillermo de Nassau, y entonces en ese momento él dice, tú tienes que llevar la vida, y es cuando se retira a Holanda a estudiar su filosofía de hacerlo, ¿no? Y hay esa conferencia, desde luego, si alguien la quiere hacer, sería maravillosa hacer noche, porque por ejemplo Paul Valéry tuvo también la noche de Jenner, la noche de Génova, que es la que dice que ve visiones, se enamora de una mujer que no sabe cómo se llama, pero esa mujer dice que le desprecia, y luego él ve, y desde ese momento se dedica por entero a la poesía, con un sueño. Todas estas cosas pues están entre la realidad, la leyenda, pero es verdad que la idea era esa que te acabo de decir, que cada uno saque sus conclusiones, porque de todos estos temas que pueden ser presentados de una cierta forma, escabroso o no escabroso, ¿no? Pues está cerca, está entre lo que es la razón y lo que es la demencia, ¿no? Porque lo de Kokoschka ya era un tipo con periodos brillantísimos, porque Kokoschka era un gran dramaturgo, un gran poeta. Empezó como poeta publicando Los sueños de él. Su primer libro es de 1908 y es El sueño de los muchachos. Y él publicó luego, tiene también Mi vida, una memoria, pero él luego se casó con otra mujer y vivió otra vida más o menos más templada, ¿no? Pero era un salvaje como su pintura. Era un salvaje como su pintura, ¿no? Y bueno, pues está bien lo que dices, porque la idea
es esa, es decir, que exponer estas cosas y tener un poco de excitar un poco la curiosidad. Yo creo que la curiosidad, no en temas banales, ¿no? Pero la curiosidad, este curiosidad entre científica y simpática, porque esto además pues son temas que te agradan, ¿no? Pues tiene, te salva mucho. Yo he dicho lo de Feliberto Hernández, porque es una pena que no se conozca más a un autor que me parece una maravilla por las cosas que dice y por las que hace, sin grandes pretensiones, además, que vivió una vida un poco más digna, pero también novelesca. Y luego, pues, no sé, todos estos personajes, Alma Mahler, ¿no? En Alma Mahler hay una cosa finísima, que es que cuando en 1932 nombra de obispo a Johann Lechinger en Viena, y ella da una fiesta por el nombramiento del obispo, y va el obispo y los protoobispos, que eran los que luego podían llegar a ser obispos. Y hay un protoobispo de esto, Holsteiner, que evidentemente se enamora de una mujer tan poderosa como era ella, guapa y tan, y además tan en la cresta de la ola, ¿no? Y entonces le dice Holsteiner, que es maravilloso, yo creo, a ti has tenido hombres que te han escrito un poema, han tenido hombres que te han escrito una música, pero no has tenido ninguno que te diga una misa. Y me parece, sin querer, ya digo, entrar a valorar, ¿no? Me recordaba lo de nuestro famoso duque de Alba, Jesús Aguirre, que cuando era un cura, que era jesuita, ¿no? Decía misa ahí en Serrano, y en una de las veces dice que misa se vuelve y en vez de decir Dominum Vobiscum, ve a su amante sentada en primera fila y le dice Bonjour tristes. Buenas tardes. Me alegro muchísimo haber venido. Yo esperaba a ti mucho, pero hubiera sido también curioso que pudiese ir con lo que he visto ahí en un pequeño reportaje en la tele. Se me ha excitado mucho la curiosidad para seguir viendo estas cosas. He visto un reportaje sobre origami o la papiroflexia, que es el resultado que tiene, está teniendo mucho más allá de la perspectiva, siendo un arte manual. Luego se ha explotado más, pero si ahora tiene unas aplicaciones tecnológicas impresionantes, están aplicando la aviación de tal manera que la aplicación de la papiroflexia también se llama. Puede llegar a evitar que la construcción de un avión gane menos peso del 40%. Lo que significa, desde el punto de vista, pues, muy de la época, ese de ahorros energéticos y demás, impresionante. Entonces, entre tu charla, las cosas que has puesto ahí para seguir viendo, y esto, pues creo que se me excita efectivamente la imaginación para seguir profundizando. Así que muchas gracias, y gracias a Esther por la iniciativa, que creo que esta primera charla significa que vamos a tener un éxito. Me apunto y por favor. Por supuesto, yo muchas gracias a todos. ¿Algún comentario más? ¿Alguna reflexión? Pues bueno, teniendo en cuenta que nos han dicho que la sala tiene que quedar desalojada en poco unos 10 minutos, pues yo creo que damos por terminada esta primera conferencia. Les esperamos el día 18 con la conferencia de Encarnación Pisonero. Y bueno, pues espero que les haya gustado. Estoy segurísima de que sí.